¿Qué fue lo que nos motivó a la Universidad de IDESUM a iniciar con estas muestras fotográficas? Como sabemos, más del 80% de los que aquí habitamos, pues no somos oriundos de esta ciudad. Entonces, tenemos que crear raíces, y ese ha sido el principal propósito de estas muestras fotográficas. Crear raíces con nuestros jóvenes, enseñarles lo valioso que tiene esta tierra, enseñarles que hay mucha cultura, hay muchas tradiciones, hay mucho que rescatar de Lázaro Cárdenas. Se plasmaban las fotos desde Los Llanitos hasta el Puente Alvarado. Otra de las muestras muy significativas fue la de Playa Azul, un paraíso olvidado. ¿Y por qué con los alumnos de segundo semestre de la licenciatura en lengua? ¿Por qué? Porque nos interesa que ellos, los jóvenes, son los que necesitamos también, junto con nosotros, estar recordando, estar reafirmando, estar formando esa cultura, estar formando y promoviendo esas raíces de Lázaro Cárdenas. Para darles una felicitación por esta muestra fotográfica, a lo largo de mi vida en Lázaro Cárdenas he visto muchas fotografías que nos recuerdan lo que fue la pérgola municipal, que nos recuerdan cuando el presidente, el entonces presidente Lázaro Cárdenas venía en avioneta a esta región, y realmente el ver una fotografía tan histórica, y tenemos la gran fortuna de ser una ciudad muy nueva, así que podemos rescatar todavía esas fotografías que fueron el inicio de Lázaro Cárdenas, que como bien lo dijiste, maestra, Los Llanitos, cuando eran Los Llanitos, pues era un pueblo, pues hay fotografías hermosas de ese pueblo, cómo nació nuestro bello puerto, pero la fotografía es parte de nuestra historia también. Entonces, enhorabuena a todos, bienvenidos a todos y muchas gracias. Aspectos más relevantes, iniciando desde la historia, periodismo, educación, cultura y deporte. Y es sorprendente saber cuánta gente talentosa tenemos en Lázaro Cárdenas, y queremos transmitir esa parte. Lázaro Cárdenas, tenemos cosas buenas, en Lázaro Cárdenas estamos haciendo cosas buenas y estamos haciendo historias.